Hello guys, kids, how are you? Here we go again. Ok, vamos aquí nuevamente. And we start with achievements. Comenzamos con nuestros logros, nuestros aprendizajes esperados. Ok, lo que tenemos que lograr. Aprenderás a través de los diálogos cómo ordenar en un restaurante y cómo se dicen en inglés diferentes platillos socializándolo con tu familia. Remember guys, in English there are four skills. Recuerden chicos que en inglés hay cuatro habilidades en este campo de formación que es lenguaje y comunicación. Recuerden, escuchar, listening, leer, reading, hablar, speaking, escribir, writing. ¿Ok? Son las cuatro habilidades. Entonces vamos a analizar algunos diálogos para poder comprender. Materials. Folder, remember, no notebook, folder, pencil, lápiz, internet and dictionary. ¿Ok? El diccionario en físico o virtual, como ya hicimos la práctica en el video anterior. And let's use your notebook or folder. Usemos tu folder. En tu folder copia las expresiones que vas a aprender. En esta ficha, realiza la actividad del anexo 2. ¿Cuál es el anexo 2? Recomienda un platillo o bebida a los clientes. ¿Ok? Supongamos que eres mesero, waiter, mesera, waitress. ¿Ok? Vamos a ver diálogos. Y igual, sugerencias de este mismo tema en estos links. ¿Do you need help? Si tú necesitas ayuda y desconoces algunas palabras, utiliza tu diccionario, como lo hicimos en el video anterior. Lo repito. Ok, let's have fun. Practica con tu familia las expresiones de la imagen. Ok, pero también vamos a ver un video. Here are some videos for you. Aquí hay más videos para ti. Ok, primero vamos a hacer esta práctica y luego vemos los videos. Let's learn much more. Aprende mucho más. Reflexiona sobre el vocabulario implícito en esta ficha. ¿Ok? Ordering at a restaurant in English. Ordering at a restaurant in English. ¿Ok? De igual manera, van a aparecer los subtítulos en español para que puedan ustedes comparar la traducción. ¿De acuerdo? En inglés ya está dentro de esta imagen, donde es un diálogo, una comunicación. A conversation, una conversación. One more time. Ordering at a restaurant in English. Can I see a menu, please? I recommend the soup. I have the pizza. Anything to drink? I would like the check, please. Thank you. Have a good night. ¿Ok? Solamente son expresiones. Expressions. No more. One more time. Can I see a menu, please? I recommend the soup. I have the pizza. Anything to drink? I would like the check, please. Thank you. Have a good night. Okay? And menu today specials. Okay? Now we are going to watch the video. In this address or this link, exactly. Okay? Vamos a quitar el puntero para ver el video en este link, en esta liga. De igual forma, muchachos, recuerden que
cada video que tenga los subtítulos en inglés, porque estás escuchando en inglés, vas a leer subtítulos en inglés, pero además voy a colocar subtítulos en español para que puedas comparar. Pero te recomiendo, por favor, que te ubiques a un solo idioma. Si vas a leer mientras que escuchas el inglés y vas a leer en inglés, no te me distraigas con el español. Puedes regresar segundos o minutos atrás esta reproducción, este video, y ya lo vuelves a leer, pero en español. ¿Ok? Para que puedas comparar y puedas comprender. Hello. How can I help you? Hello. I would like a table for four, please. Of course. Please follow me. Here is a table for four. Thank you. Could you give us the menu, please? Yes, of course. Here you are. Thank you. Can I get you anything to drink? Just water for me. I'll have a lemonade. I'll have a milkshake. I'll have an orange juice. Great. I'll be right back. Are you ready to order? Yes, we are. I'll have the grilled chicken and a salad. Would you like a starter, sir? Yes, I'd like the vegetable soup. For starter, I'd like the vegetable soup. For the main course, I'd like the grilled fish. I'll have the chicken soup and a lasagna. I'll have the chicken soup, the grilled chicken, and some salad. Excellent. I'll be right back. It smells so great. I am so hungry and I want to eat, but the soup is so hot, I can barely touch it. Wait for it to cool down before you eat it. The grilled chicken tastes delicious, doesn't it, Paul? Yes, Dad, it does indeed. What about your lasagna, Amy? I love it. It's my favorite dish. Great. How's your fish, Mom? It's excellent. I'm so glad we came to this restaurant. Could you please pass me the salt, Paul? Here you are, Mom. Thank you. Did you enjoy your meal? Yes, it was wonderful. Thank you. Would you like something for dessert? Yes, for dessert, I'll have ice cream, please. I'll have the chocolate cake. I'll have ice cream. I'll have the cheesecake, please. Everything looks great. Let's eat the desserts. Dad, I'm thirsty. I would like to drink some water. Excuse me. Yes, sir. How can I help you? Could you bring my son a glass of water, please? Yes, of course. Thank you. Can I bring you anything else? No, thank you. Just the bill. Okay, sir. I'll be right back with the bill. May I take your order? Yes, I'd like a hamburger, french fries, and a salad, please. Anything else? A Coke, please. For here or to go? For here. It costs $6. Here you are. Thank you. And here's your order. Thank you. Hi, what will you have? Hi, I'll have a double cheeseburger with fries, please. Would you like your cheeseburger with everything on it? No onions, please. Would you like anything to drink? Yes, a bottle of mineral water, please. Is that it? Yes, that's it. For here or to go? To go. It costs $7.25. Here you are. Here is your order. Thank you. How's your food? The taco is very spicy, but I really like it. What about your hamburger? My hamburger has a sweet flavor. It's really yummy.
I actually don't like spicy food. I can't stand the sweet flavor. I like it spicy and salty. So, do you often eat fast food? Pretty often, about 3 times a week. And you? I rarely eat fast food. Once a month. What is your favorite thing here? My favorite food is taco, but I'm also crazy about fried chicken sandwich. It's so tasty. How about you? I prefer the chicken hamburger with fries and Coke. Great. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos en el video y además en esta ilustración? ¿Ok? Share with your family. Share with your family. Vamos a compartir con la familia. Es decir, conversa con tu familia sobre los platillos que aparecen en esta ficha. ¿Cuál les gustaría ordenar? Van a decir, teacher, ¿cuál ficha? La que aparece a continuación. ¿Ok? Pero antes de analizar the menu, este menú, vamos a ver la evaluación. Assessment. Con esta ficha, hablamos, ojo, de la ficha de la sesión de esta clase. Con esta clase, aplicaste diferentes formas de ordenar en un restaurante y la información que contiene en un menú. Y discerniste dicha información con las preguntas y respuestas sobre qué platillos recomendar. La integración a tu folder o carpeta de experiencias o evidencias. Ahora, este folder forma parte de esa carpeta o ese portafolio de evidencias, o de estas mismas experiencias que vas a mostrar cuando programemos la entrega de resultados. ¿Ok? Ahora sí, pasamos a la siguiente presentación o diapositiva en Look at the Menu. Y miren el menú. ¿Ok? Number one. Con el uso de un diccionario bilingüe o con ayuda de tu celular, observa el menú. Lee las oraciones y recomienda alguno de los platillos o bebidas. ¿Cuáles oraciones? Las que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a analizar los alimentos y bebidas. A ver. Miren, tenemos aquí la palabra starters, ¿ok? Si no sabemos qué significa en inglés la palabra starters, nos vamos a ir a el diccionario. Vamos a usar la misma muestra de la sesión anterior. En inglés decía start, de comenzar o empezar. ¿Ok? Ahí no hay conexión, pero ahorita va a aparecer. Start es empezar o comenzar. Si le agregamos la palabra start, there's. Y si vamos nosotros a analizar con el contexto de un restaurante, entonces la palabra starters va a ser entrantes o los aperitivos, ¿ok? Entrantes o aperitivos, es decir, ese alimento al entrar, al comenzar, al empezar, previo al platillo principal, ¿ok? Starters. Starters. Remember, starters. One more time. Starters. One more time. Starters. Last one. Starters. Very good. Excelente. Nada, vamos a la presentación. Quedamos en esta parte. ¿Ok? Very good. Starters. Tomato soup. La sopa de tomate. Tomato soup. How much? ¿Cuánto cuesta? How much? Este símbolo, this symbol, este símbolo, muchachos, este símbolo, this symbol, bueno,
¿Qué es? What is that? Sabemos en México, para el peso mexicano, el signo de pesos, ¿verdad? Ok. También conocemos el signo para dólares. Ok. También para euros. Ok. Y en este caso es para la libra esterlina, la que se usa en Inglaterra, en el Reino Unido. Y entonces, con la libra esterlina, en su traducción al español, al inglés, pounds. ¿Ok? Pounds. One more time. Pounds. Ok. Tomato soup. How much? 2 pounds. Voy a posicionar mi puntero. French onion soup. French onion soup. How much? 2.5 pounds. ¿Ok? ¿Qué es la sopa de cebolla francesa? Next. Tomato salad. Tomato salad. How much? 2.90 pounds. Chicken salad. 3.30 pounds. Okay. All starters are served with bread and butter. Todos los aperitivos, es decir, estos, son servidos con pan y butter, mantequilla. Now, main courses. Remember, main courses, platillos principales. German sausage and chips. 6.50 pounds. Grilled fish and potatoes. 6.25 pounds. Italian cheese and tomato pizza. 4.85 pounds. Thai chicken and rice. 5.95 pounds. Vegetable pasta. How much? 4.85 pounds. Roast chicken and potatoes. 5.95 pounds. Excellent. Now, drinks. Bebidas. Drinks. Mineral water. 1 pound. No pounds. It's not plural. It's singular. Mineral water. 1 pound. Fresh oranges. Ok, el jugo de naranja fresca. 1.25 pounds. Soft drinks. 1.30 pounds. English tea. 90 cents. Aquí sí vamos a hablar centavos de los pounds, ok. And Irish cream coffee, the same cost, el mismo costo. Now, snacks, lunchtime only, ¿ok? Snacks, ¿qué serán los snacks? ¿Cuántas veces no andamos en nuestra ciudad y también leemos mucho la palabra snacks y desconocemos? Es una palabra que sí es de origen inglés, pero a través de los últimos años, pues se ha convertido ya una palabra que la adopta cada nacionalidad. ¿Ok? Bueno, snacks, pues son botanas. ¿Ok? En el diccionario virtual, ¿cómo lo pudiéramos nosotros encontrar? ¿Recuerdan? Bueno, ya sabemos su significado en español, snacks.
Pero si queremos practicar el uso del diccionario virtual, ¿qué tenemos que hacer? Ok, nos tenemos que ir al Google, en especial al traductor, y le vamos a poner snacks. Ok, pero aquí está como serpientes, pero falta la C, aperitivos, las botanas, ok. Ojo, fíjense bien con lo que yo acabo de cometer. Una palabrita o una letrita, en este caso, que falte, nos va a cambiar el significado, ¿ok? Hay que ser muy cuidadosos con lo que estamos escribiendo en el traductor, pero sobre todo contextualizarlo, es decir, vamos a checar siempre que hay más de una traducción distinta, pero vamos a contextualizar a lo que hablamos. Si hablamos de restaurante, pues miren, tenemos varias opciones y aún así pueden aparecer más. Mire, la entrada, el psicolabis, las botanas, el bocadillo. Bueno, las que son muy pegadas al restaurante, quise que es el aperitivo. Yo voy a usarlo como las botanas o bocadillos. Me regreso a la presentación para ver esos snacks. Pero son solamente, only, para el tiempo de la comida. Lunch time. Snacks, lunch time only. Ok. Cheeseburger. How much? 320 pounds. Vegetable omelette. Ok, el omelette de vegetales. 325 pounds. Chocolate cake. 225 pounds. Cheese and tomato sandwich. 325 pounds. Burger. Burger. 290 pounds. Chicken sandwich. 350 pounds. Cheese omelette. 350 pounds. Okay. Ahora, all snacks are served with salad and chips. Todos los aperitivos, todas las botanas son servidas con ensalada and chips y papas fritas. And the last one, y lo último, desserts. Los postres, fruit salad and cream, 225. Ice cream, la nieve. Choose from chocolate, coffee, or lemon. 2 pounds. Lemon cake. 225 pounds. Chocolate cake. 225 pounds. And cheese and biscuits. 250 pounds. Cheese and biscuits. Okay? Very good. Ahora, falta realizar nuestra última actividad. Todas estas, muchachos, son evidencias que ustedes tienen que anotar y agregarlas a su folder, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer el anexo 2. Remember, recomienda un platillo o bebida a los clientes. Activities. Actividades. Recommend a dish or drink to customers. Lee los enunciados from number 1 to number 6, del 1 al 6, y elige el platillo adecuado para las diferentes situaciones. Una vez finalizada la actividad, verifica tus respuestas. ¿Ok, muchachos? Bueno, es tiempo de que uses tu diccionario y me traduzcas cada uno de estos 6
y me contestes estos 6 enunciados. ¿Ok? Repito, del 1 al 6 aparecen 6 situaciones. ¿Ok? Vamos a contestarlas. Pongan pausa a este video. Cuando termines, corrobora sus respuestas correctas. Aquí espero. ¿Ok? Bueno, supongamos que has terminado y que ya quieres verificar, comprobar o corregir tus respuestas. Grilled fish and potatoes. ¿Ok? Mineral water. Cheese and biscuits. Cheese and biscuits. Chicken sandwich. Vegetable pasta. Tomato salad. ¿Yes? Por ejemplo, si tú tienes duda o tuviste duda, ¿qué significaba el primero? Grilled fish and potatoes. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos al traductor. Digamos que era... ¡Ay! Los enseñé. Grilled fish. Ah, que vamos a tener era and tomatoes, ¿verdad? Grilled fish. Ok. Bueno, es el pescado y tomates a la plancha. Vamos a contestar. I am vegetarian and I want a starter, but I don't like soup. Comenta, yo soy un vegetariano y quiero para comenzar mi aperitivo, pero no quiero sopa. What starter should I choose? What starter should I choose? No había visto el I. What starter should I choose? ¿Ok? ¿Con qué aperitivo debo yo elegir o comenzar? Recuerden, no quiere sopa. He or she doesn't like soup. Entonces quitamos lo que tenga sopa. ¿De acuerdo? Entonces, the answer is tomato salad. Una ensalada de tomate. Tomato salad. Number two. I want a main course, but I only have 5 pounds and I don't like the cheese. What do you suggest? Fíjense, yo quiero un platillo fuerte, un platillo principal, pero yo solamente tengo 5 libras. And I don't like cheese. Y no quiero queso o nada de queso. What do you suggest? ¿Qué sugieres tú? Bueno, tenemos que ver nuestro menú, our menu, y observar los precios. ¿Ok? Y así poder contestar. The answer is vegetable pasta. ¿Por qué la pasta de vegetales? A ver, vamos a buscar como platillo de main course, como platillo principal, main course, vegetable pasta. $4.85. Yes, good answer, guys. Vegetable pasta. Number three. I really love seafood. Yo realmente adoro, me encantan los mariscos. Seafood. Which main course do you suggest? ¿Ok? ¿Cuál platillo principal sugieres tú? Oh, grilled fish and potatoes. ¿Ok? Excelente. No, excelente. Number four. I want a dessert, but I don't like sweet things. Yo quiero un postre, pero yo no quiero alimentos, cosas dulces. What can I choose? ¿Qué puedo yo elegir?
de ordenar. Cheese and biscuits. Excellent. Cheese and biscuits. Number 5. I don't like eggs or cheese, and I only have 4 pounds. No quiero blanquillos. Es decir, nada de omelette. Ni queso. Y solamente tengo 4 libras. What snack can I have? ¿Ok? Chicken sandwich. Pues un sándwich de pollo. And the last one, number 6. It's a really hot day and I need a cold drink. Está realmente caliente, hablando del clima. Es un día muy, muy caliente. Y necesito una bebida fría. I only have 1 pound. Y solamente tengo una libra. Top. Pensé. What can I have? What can I have? ¿Qué puedo yo tener de conseguir? Mineral water. Okay, guys. We finish this second class. Okay? According the first week. Hemos terminado nuestra segunda sesión en relación a la primera semana. Okay? Vamos a ver una tercera más adelante. Por hoy es todo. Thank you very much. Goodbye and see you soon. Bye bye.